Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Vale, esto pasa por... ¡Ojo, que llego! ¡Cosi, tío! Eso pasa por presentar en plan de manera épica, ¿sabe? Que sí, ha quedado muy épico, pero el salto siendo mierda. En fin, chicos, estamos aquí una carrera muy guay, en la cual, pues, no hay que atropellar a señoras, no sé, no es el principal objetivo atropellar a las señoras, pero yo la atropello porque soy un guay. ¡Quitaros del medio, por favor! Vale, volamos. Vale, y ahora sí que llego. En fin, chicos, bueno, es un parkour de motitos. Bueno, espero que llegue. Uf, casi llego y encima sin morir, ¿eh? Pues sí, chicos, es un parkour de moto bastante guay, tiene buena pinta. De momento vamos cuarto. Vale. Esto parece fácil, pero me da a mí que no lo es. Vale, sí lo es. Es fácil. Vamos. No te caigas ahora, Dani. Vale, lo tengo. Bien, chicos, vamos en tercera posición. Vamos. Venga. Tenemos que ganar esto, chicos. Bien, nos ponemos segundos. Ahí está, remontada épica. Ojo aquí el giro épico. No me lo puedo creer. Vale, hay un señor que se ha pasado eso, Hay un señor que se ha pasado eso. Y eso no mola nada porque si se lo ha pasado, significa que está más cerca de la meta que nosotros. Y eso a mí no me gusta un huevecillo. Vale, genial. Bien, chicos, nos ponemos en segunda posición. Este aquí delante, justamente el primero que se le acaba de pegar. Vamos. Vale, esto es complicado. Hay que pillar carrilla, Vale, esta carrera mola. A ver. Aquí hay que pillar carrilla. Principalmente porque si no la pilla. Vale, hay que pillar carrilla, chicos, confirmado. Hay un señor que está justamente aquí conmigo. Así que vamos a darle aquí para atrás. Vale, dime que no se lo pasa. Vale, no se lo pasa. Ahí está, pillamos carrilla. Y ahora con esta... ¡Ay, qué mal, Dani! Yo creo que con esa carrilla nos lo pasamos fácilmente. Creo, supongo, espero. A ver. Vamos para atrás. Ahí lo lleva. Venga, va, chicos, va, Vamos. Vamos, ahí está. Bien. Esa es. Vale, lo tengo, genial. Bien, chicos, nos lo hemos pasado. Seguimos por aquí. Qué guapo el parkour, por favor. Es la caña, A ver, ahora tenemos que subir. Espera. Vale, ahí está. Vamos a encararlo bien para no pegárnosla. Genial. No, en el último. ¡Ay, en el último, tío! Se me ha ido la moto para el lado. Estos parkour me encantan, tío. No sé qué tienen, pero están guapísimos. Vale, vamos. Se llaman Akuma King. Son parkour simplemente para la moto Akuma, que es la que llevo. Realmente yo creo que con la Bati se me daría mucho mejor, porque la Bati tengo muy bien pillado el punto. A la Akuma no tanto, pero bueno. En fin, vamos. Ahí está. Bien, subimos esto, que esto es relativamente fácil. Ahí está. Y ahora subimos esto, que esto también podríamos decir que es facilillo. Vamos, ahí lo lleva. Ahí está. Saltamos. Cuidado de no quedarnos corto. Vale. Pues nada, chicos, ¿cuánto falta, por cierto? Vale, 13 puntos de 33. Ojo, porque falta todavía bastante, creo. Vale, aquí creo que hay que volar, efectivamente. Vale, pero llegamos fácil. Llegamos muy fácil, obviamente. Vamos a morir porque desde esta altura a morir es totalmente... Uy, ¿te imaginas que no muero, tío? No, yo creo que desde esa altura, en realidad, no morir es imposible, ¿no? Bueno, supongo que habrá algún tipo de probabilidad de no morir, pero vamos. Tiene que ser un 1%, ¿sabes? De probabilidades de no morir, pero bueno. A ver, ojo, porque esto sigue... ahora sigue esto por encima de edificios. Tío, qué guay estos parkour. Ojalá la gente... Ojalá todos los creadores de carreras se curraran las carreras como esta. Tío, me encantan. ¡Vamos! ¡Ojo, el balcón! ¡Vamos, da igual, vamos! ¡Chaval! ¿Para qué utilizamos la rampa? Da igual, nosotros saltamos por encima de los balcones. Claro que sí. Somos como Papá Noel, ¿sabes? Hombre, Papá Noel en realidad tiene que ser un... ¿Cómo decirlo? Un tío de esto que hace parkour, ¿sabes? Que se ponen ahí a trepar por todos lados. Tiene que saber hacer parkour, Papá Noel, porque para repartir tantos regalos, tío, en una noche, tiene que saber hacer parkour de casa en casa, digo yo. No sé, es mi gran teoría de la vida. A ver, vamos. Ay. Uy, nada, tío, es que yo para eso de caer sin morir soy un poco patético. Mira, verás que muero. No, aquí ni voy a llegar, tío. No, ahí no mueras, porfa. ¡Oh, qué buena, tío! Vale. Además ha sido perfecto porque, claro, no iba a llegar al punto de si hubiera muerto, tendría que haber reaparecido otra vez arriba. Y habría sido un rollo. Vale, vamos. Y ojo porque esto está hecho, Sí, 25.33. Vámonos por aquí. Ahí está. Y como siempre, chicos, Dani Rep en los parkours nunca pierde. O en los 99% imposible, como queráis llamarlo. Bueno, espérate que falta aquí un salto final. Vamos. Chaval, qué guapo. Vamos. Bien. Ojo, otro saltito final. Vamos. Chaval, qué épica, en serio. Pues nada, chicos, dejad un like si os ha gustado esta carrera. Está guapísima, Me ha encantado, tío. Guapísima, pero guapísima de verdad. En fin, pues nada, like, favorito, suscribiros acá si todavía no lo estáis. Seguidme por Twitter y por Instagram, que lo tenéis justamente abajo en la descripción. Y por Facebook, que también tenéis abajo mi página de Facebook. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.